Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com. Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites. Utiliza mi código de descuento y apague. Sí. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí, nuevo episodio en el canal. Vamos a ver el día de hoy, muchachos, un poco lo que es el final de mi FUT Champions. Y también les quiero decir, si no lo saben ya, que hay una Copa Futis ahora mismo que se está jugando solamente con jugadores de Serie A. Les recomiendo que la hagan. Mañana vamos a mostrar un poco mi gameplay sobre esa copa. Pero les diría que las recompensas para jugar esa Copa Futi con jugadores de Serie A es mejor que jugar ahora mismo FUT Champions. Así que si tienen ganas de jugar algo, saben, que les motive a sacar jugadores buenos y demás, métanse en esa copa. Como les digo, el requisito es solamente jugadores de Serie A. Y da mejores recompensas que la FUT Champions, ¿ok? Pero la verdad es que, bueno, yo esta FUT Champions, hablando justamente de eso, ¿no? De lo que es un poco el jugar sin tanta motivación por las recompensas. Pues bueno, lo habíamos dejado 10-0 el otro día que les mostré. Aquí ganamos el partido 11. Y creo que es la primera vez, diría yo, la primera vez en muchos meses que dejo la FUT Champions estando invicto, dejándola sin jugar. Porque al final, con este rival que se iba a meter el autogol, como pueden ver, era nuestra victoria número 12 y lo íbamos a dejar 12-0, ¿ok? Y no iba a seguir jugando a la FUT Champions, le iba a dejar 12-0. Me fui a ver las recompensas un poco, lo que me iban a dar si lo dejaba 12-0. Y me faltaban 3 puntos para sacar la recompensa de donde te dan 2 picks, así que regalé 3 partidos y así quedamos en rango 5. Pero al final, bueno, lo habíamos hecho bastante bien, pero como les digo, sin gran recompensa no vale la pena llegar hasta más del rango 5, en mi opinión, ahora mismo, ¿no? Y van a ver que sacamos cosas bastante buenas, porque al final nos iba a salir este Aubameyang Metamorfo, así que lo iba a agarrar, aparte que es media 95, buenísimo. Y luego el segundo pick también iba a ser, bueno, uno que en otra época del juego hubiese sido espectacular, ¿no? Un jugador muy parecido a Gullit, no por la estatura, sino por las stats que tiene, 5 de pierna mala, 4 skills, bueno, muchísimo ritmo, muchísima defensa, regate, estatal. Así que lo agarramos a él. No obstante, sacamos buenos picks, debo decir. En las recompensas, pues ya vamos a tener hasta suerte, porque fíjense que íbamos a sacar transferible a este Haaland, que bueno, son unas 70 y pico mil monedas más que podemos sacar. Por eso les digo, al final, hacer más rango que esto es que no creo que valga tanto la pena, ¿no? Y en el Ultimate Pack, que ahora también te dan Ultimate por simplemente hacer esas 12 victorias, fíjense que nos salía también Lewandowski Tots. Es increíble ver cómo el mercado se ha devaluado tanto, que esta carta antes valía un millón y pico, y ahora no vale ni 100.000 monedas, ¿no? Pero es un poco donde estamos ahora mismo. Por eso les digo, si quieren divertir ahora mismo con buenas recompensas, hagan ese evento que está ahora mismo. Creo que termina dentro de 2 días o un día y medio, así que estén pendientes con eso, que solamente ganando 3 partidos ya te dan un pick, luego ganando otros tantos partidos te dan otro y así van, ¿ok? Mañana lo mostraremos un poquito de gameplay allá. Dejen su like, dejen su comentario, sobre todo porque en ese torneo, si metes un gol, la mayoría de personas se sale, no todas, pero la mayoría de personas se termina saliendo con un 1 o 2 goles que le metas, se van. Dejen su like, dejen su comentario y fuera.